como se murió mi madre. No, no, claro que no, mijo. Eso no va a pasar. Ay, Dios mío, qué vergüenza tengo. Nunca pensé que mi hijo hiciera una cosa así. Pero yo no entiendo. ¿Por qué Juan Cuchillo atacó a Elena? Es que él quería atacarme a mí, pero mi mamá se metió entre los dos y le apuñaló a ella. Ay, ay, Lucía, Lucía, Rudencio no me contó lo que pasó. Ay, Rafa, tengo miedo. Tengo mucho miedo por mi mamá. Ya, ya, tranquilízate. ¡Lucía! ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí? ¡Ay, Claudio! ¡Claudio, qué pena que estás aquí! ¡A mi mamá le hirieron! ¡Le dieron un cuerno en un cuchillo! ¡Está muy grave! ¡Por favor, atiéndela tú! ¡Quieres tan buen médico! ¡Por favor, Claudio, no le dejes morir! ¡No permitas! ¿Qué? ¡Lucía! Tú no te preocupes para nada. Mira, ahorita mismo voy a ponerme mi bata de médico y la voy a atender, ¿sí? No te preocupes, yo voy a tomar ese caso. Yo no voy a permitir que tu mamá se muera, Lucía. No tengas miedo, tranquilízate. Gracias, doctor, gracias. Lucía, Lucía, te tengo muy buenas noticias. ¿Qué noticias, doctor? Pues, tu mamá ha salido muy bien de la operación y ya se está recuperando. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Muchísimas gracias, doctor! Ningún doctor, Lucía. Para ti, yo soy Claudio a secas. Bueno, pues ya está. Sí, bueno, listo, no te preocupes, porque tu mamá se pondrá bien y yo creo que...